Seres de la noche, bienvenidos de nuevo aquí a El Tribunal del Búho. Buah, anoche tuve la fortuna de estar en la premiere española de Avatar 2, Avatar el sentido del agua. Y bueno, eh, antes de nada, una barbaridad, una locura. Pero tengo algunas pequeñas imágenes aquí de cuando llegué al cine, un poquito os la enseño y ahora seguimos hablando. Estamos en Kinépoli en la premiere de Avatar 2, Avatar el sentido del agua. Y la verdad que es que hay mucha expectación, muchas caras conocidas en esta premiere. Eh, bueno, son tres olímpicos de peli, así que luego os haré un vídeo así chulo para contaros mis primeras impresiones eh, sobre esta peli. Por cierto, no han dado la, la gafita para verla en 3D, así que luego os cuento. Hemos salido de ver la película y es, mira, todavía tengo aquí las la gafas 3D. Es impresionante. Ahora os hago la reseña cuando esté ya más tranquilo. Vais a flipar. Bueno, pues como veis, mucha expectación, ambientazo, eh, un cine de categoría para ver una película en estas condiciones. Y la verdad es que ayer mismo nos contaron que la sala 25 de Kinépolis eh, había tenido una pequeña reforma de pantalla porque eh, se montó una pantalla todavía más grande y dije, dijeron como algo especial de cara a poder disfrutar del 3D eh, en las mejores condiciones posibles. O sea que la verdad que fue una pasada verla, verla así, ¿no? Eh, en estas condiciones, como digo. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en la película. Avatar, la primera parte que como todo el mundo sabe se estrenó allá por 2009, hace ya 13 añazos. ¿eh? Yo tuve la suerte de verla no el primer día del estreno, eh, porque aquel día no recuerdo por dónde andaba, pero sí que a, a los 3-4 días del estreno sí que fui a verla con un amiguete. Y tengo que reconocer que yo nunca he sido especialmente fan de Avatar. Era una película que, bueno, sí, era muy espectacular en todos los niveles audiovisuales. Pero después lo que es argumentalmente me pareció un poco aburrida porque era contar otra vez la historia de Pocahontas o bailando con Lobo o, o lo que queráis, pero que es así. ¿vale? Esta ya es una historia que se ha contado mil y una vez y era como otra vez y otra vez y otra vez. Y llegó un momento en que se me hizo un poquito mmm, aburrida, la verdad, las cosas como son. Pero fue una de las primeras películas que compré también en Blu-ray porque para aquel entonces me compré una televisión en 3D y claro, una de las pelis que más que más promocionaba y que mejor se veía era Avatar. Entonces, bueno, la compré en Blu-ray y la volví a ver en casa por esto del 3D y toda esta historia de Pero desde entonces no la volví a ver. O sea que hace muchos años que no, no veía Avatar. Porque tenía un poco un recuerdo de... Uf, qué perezón, ¿no? Tres horas y pico viendo aquí bichos azules dando saltos, ¿no? Pero, oye, este, este Avatar 2... Pues no sé, me generó mucha curiosidad sobre todo por ver cómo habían hecho todo este tema del agua, que ya sabéis que por CGI el agua, la textura del agua es muy difícil de conseguir. Claro, aquí viendo las primeras imágenes, tanto fotografías como primeros trailers que vimos, dije, joder, macho, este agua, mmm, yo pensaba que se había rodado en un estanque, en una playa, en una piscina, pero de verdad, ¿no? Usando el agua real. Y, y no, no es así. Eh, cada... Mmm, Plano que hay con agua, todo es CGI, son puntitos, son píxeles ahí juntito que hace una textura que es impresionante. La verdad, es que la película, bueno, no, no voy a hacer mucho spoilers tampoco. Eh, a ver, lo que es la historia de esta, de esta segunda entrega tampoco es lo que más brilla, no que es lo que más te deslumbre. Joder, vaya, pe, vaya pedazo de guión que se ha marcado aquí el amigo Jace Cameron y compañía. Porque aquí ocurre más o menos un poquito igual que con la primera Que el guión, bueno, pues hay una historia mínima Empieza conectando un poquito con la, con la anterior película Y ya después pasa la acción a, bueno, unos años más tarde O sea que tampoco es, el, el guión no es lo que te va a deslumbrar de esta película Por lo menos a mí no es así, ¿no? Empieza, como digo, enganchando un poquito, conectando con la anterior película Y los avatares en su selva y estupendamente... Bueno, estupendamente, una manera de decirlo. Ahí hay movidas gordas, que ya la veréis. Pero claro, tú dices, oye tío, es que lo del sentido del agua, es que el agua cuando sale, ¿no? Eh, en el momento en que, por una cuestión de narrativa, tienen que trasladarse a otra, digamos, como a otra tribu eh, de otros avatares, que son, bueno, los que viven en el agua, digamos. Ahí la película, bueno, empieza, mmm, pero... Pf, a Una barbaridad, es una barbaridad. Llegó un momento, fijaos cómo es la, la espectacularidad de, de las imágenes, que caí al rato, no sé cuánto rato, a lo mejor llevaba una hora mirando la pantalla y dije, joder, macho, prácticamente no me están contando nada, ¿vale? Hay una historia, por supuesto, pero vamos, que mínima, ¿vale? Digo, coño, no me están contando nada, y llevo una hora mirando aquí fijamente, embobado. Una película de tres horas y cuarto, ¿eh? o sea que te, tenéis que hacer pipí y caca antes de entrar al cine, es un consejo que os doy, ¿vale? O también os podéis llevar una escupidera y ponerla debajo del asiento, lo que pasa es que va a ser un poquito más desagradable, seguramente, para los que están a vuestro alrededor. Pero, pero es que en ningún momento, mire el reloj. Deci, joder, macho, era espectacular. Hay películas que no tienen esa potencia visual, pero tienen una historia, un guión maravilloso. Y, y te atrapa la historia, ¿no? Aquí, por supuesto, la gran apuesta en la producción eh, audiovisual que es que, mm, eh, sinceramente, eh, en estos 13 años, James Cameron, que ya sabéis que es un fricazo de la tecnología, lo ha aprovechado muy bien este, este desarrollo, esta evolución de los efectos especiales, del CGI, de toda la técnica y la tecnología que puede aplicar para hacer una película, ¿no? Y ves Avatar, la ves hoy día y... Y que está muy guay, ¿no? Y dice, coño, tío, que ve cómo hicieron esta película, ¿no? Vaya, efectos especiales, vaya historia más chula, ¿no? Historia, me refiero, no lo que cuenta, sino lo que hay detrás del proceso, digamos, tecnológico, ¿no? Y es, es una pasada. Pero es que estos 13 años que han pasado, es que es increíble. O sea, tú ves, porque hay, hay secuencias con actores reales y al lado de los avatares, ¿no? Pues, ¿cómo incide la luz sobre la piel? Las gotas de agua cayendo sobre la cara, sobre el cuerpo, la sangre, eh, la textura de las manos, las la venitas de las manos, de la cara, del cuerpo, es increíble, o sea, increíble. Y sobre todo, una de las cosas que más me sorprende es que eh, los actores que interpretan a los avatares, ya sabéis, actores reales, que con un traje especial, de, con unos seguimientos y tal, bueno, pues después lo sustituyen por su avatar, ¿no? Eh, pero es curioso porque mm, a muchos de estos actores, incluso con su avatar, se le reconocen ciertos rasgos físicos de la cara, ¿no? Que te dice, coño, tú sabes que este es Sam Worthington o que, ¿sabes? Esta es Sigourney Weaver, eh, eh, se sabe, ¿sabes? Lo reconoce. Es eh, que es súper curioso, dice, coño, tío, es que está viendo un bicho de tres metros azul, ¿sabes? Con coleta y tal y cual, pero aún así le ves lo, lo, los rasgos de, del actor que realmente lo interpreta. Eh, la historia, bueno, pues como decía, engancha un poco con, con la primera entrega. Ya sabéis que el personaje que interpretaba Stephen Lang moría en esta película, pero como mmm, su recuerdo y su mente se meten en un avatar, pues busca venganza del personaje que interpretaba Sam Worthington. Ya, ya sabéis que hubo ese enfrentamiento, eh, la primera película, que, que Sam era militar, que hay ahí como una especie. De, oye tío, yo tiro por mi camino, tú tira por el tuyo. Stephen Lang se lo toma como una traición. Y ahora le va a buscar para darle lo suyo y lo de su hermana. Básicamente la película es eso. No estoy haciendo ningún spoiler, ¿vale? El bueno contra el malo. Otra vez. No hay, no hay más. Hay algunas cosillas que ya las descubriréis en la película. Pero yo dividiría la, la peli en como en tres partes, ¿no? Una primera parte en la. En, en la, en la selva, digamos, en el ambiente de la selva donde viven los avatares, allí por, en, en Pandora, digamos, eh, y después tenemos la parte ya en la que eh, nos metemos a descubrir el mundo acuático, que os lo digo de verdad, o sea, es que es impresionante, pero a unos niveles que dice, pero madre mía, tío, ¿cómo se puede hacer tan, tan bien, no? Eh, con el 3D, que a la proyección anoche fue en 3D, eh, es que te metes dentro de, del mar, es que parece que estás tú flotando con, con los otros avatares allí en mitad del agua, es increíble la verdad. Y después la última parte, que es la última hora de la película, un clímax de una hora un poco similar al que vimos en la primera entrega, una, una batalla entre los avatares y los humanos, básicamente, ¿no? Una hora que para mí personalmente es muchísimo mejor que la que se hizo en la primera película. Una, unas escenas de acción. Increíbles. A mí la primera parte, ya cuando llegamos al clímax, yo llevo un poco cansado de, de Avatar. ¿eh? Y sí que es verdad que era una escena de acción apasionante, porque James Cameron está detrás y de eso sabe un poco, ¿no? Pero no sé, no me terminaba a mí de convencer. Es que vemos una acción mucho más, a mí me recuerda mucho más al, a la acción de las pelis míticas de los 80, a los 90, ¿no? Esa, esos tiroteos, esas luchas cuerpo a cuerpo, pero claro, con un presupuesto de. Mm, chorro cientos mil millones de dólares, ¿no? Y con unos efectos especiales deslumbrantes. Eh, me gusta mucho más esa, esa acción, ese tipo de acción. Eh, digamos que tiene ahí como cierto... A mí por lo menos me recordó, ¿no? En ciertos momentos recuerdo a Alien El Regreso, a Terminator 2, a Mentiras Arriesgadas, a Titanic. Y esto lo dejo ahí, ya veréis que hay ahí unos guiñazos a Titanic brutales, ¿no? Claro, James Cameron, que está detrás también de esas películas, pues es lógico que haya dicho, bueno, pues mira, me interesa esto, esto y esto, vamos a meterlo por ahí. Entonces, a mí ese tipo de acción, la primera, digamos, era como más las naves eh, de los humanos contra los avatares, los, los pajarracos eso ir volando y tal y cual, que a mí, bueno, pues antes pues sí había tiros y había cosas, pero esto es como, digamos, eh, os quería hacer como una acción más física, Teniendo en cuenta que el 90% de lo que se ve es CGI, ¿no? Pero a ver si, a ver si me explico. ¿no? Una acción más de esos enfrentamientos entre los personajes, es, eh, a puñetazo limpio, hay una secuencia de tiroteos que es bestial, bestial. Me recuerda mucho al antiguo Actioner, ¿no? Y por eso me gustó mucho que tiene una hora de película, un clímax de una hora de, de acción pura, ¿no? Con Jace Cameron totalmente desatado. Entonces, para mí, la película empieza. No empieza mal, pero va, en mi opinión, ¿eh? de menos a más. ¿Qué hace? Que estas tres horas y cuarto, por lo menos a, para mí, no, personalmente, no se me hicieron nada largas. La verdad, os lo digo de verdad. Lo disfruté muchísimo. Y no os quiero develar mucho porque ya sabéis que no me gusta hacer críticas. O, bueno, más que una crítica, daros una primera opinión, unas impresiones sobre la peli. Pero es que hay cada detalle, cada cosa que uf, es que te pone los pelos de punta. Es, es asombroso el nivel de perfección que, que está llevando Jace Cameron hacia los efectos especiales ¿no? eh, de CGI. Y esto no queda aquí, porque ya sabéis que se rodó la 2, la 3, la 4, que él quiere hacer como, no sé, 500 pelis más de avatar. Y claro, con cada peli irán avanzando en esta técnica para que cada vez se vea... Más perfecto estos avatares y este, este mundo es, es muy difícil, sinceramente, es muy difícil eh, crear un universo nuevo, un mundo nuevo, totalmente imaginario, ¿no? Y trasladarlo ahí a la, a, la, a la gran pantalla. Y aquí tú dices, joder, tío, con todo lo que hemos visto ya en avatar, y ahora que se va a inventar. Bueno, pues cuando vais el mundo acuático, este mundo submarino, es, es que es de una belleza tan impactante que a mí realmente. Me compensa, ya sé que cuando voy a ver avatar, pues eh, por desgracia el guión, no digo que sea una mierda, porque no lo es, pero que yo que sé que es como un pretexto, ¿no? Para contarte toda, ponerte en pantalla todas esa, esas imágenes. Y creo que por lo menos eso lo consigue. O sea que tú te pegas otra hora así, ¿ah? con la boca abierta, flipando en colores con la, con la peli. Y, y nada más, no voy a contar mucho más, ¿vale? No os voy a contar mucho más. Quiero que la veáis, que me dejéis comentarios, que os suscribáis al canal, que le dais like, ese tipo de, de historia que siempre os pido, ¿vale? Y que, bueno, que yo he vuelto a engancharme a, a, a la saga de Avatar. Ahora me apetece volver a ver otra vez la primera. O sea, fíjate tú, después de tantos años sin verla, ahora quiero verla otra vez. Y nada, que la disfrutéis mucho, que ya me comentéis qué os parece. Y nos vemos muy pronto aquí en el Tribunal del Búho. Un beso.